without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Solo espérate 40 minutos y ya está. Ok, no. Comencemos. Apaga la luz de atrás, la amarilla. Sí. Hola. Sí, ya sé, sé, sé. Lo que estarán pensando todos ustedes del por qué no he subido videos en un buen tiempo, ¿verdad? No tengo mucho tiempo para explicar, simplemente para decirles que, pues bueno, estoy de regreso. Y este video es para... bueno, decir un poco del por qué no he subido videos y además para responderles algunas de sus preguntas. Hace unas semanas hice una publicación en mi página de Facebook y muchos de ustedes me hicieron preguntas que en este video, pues bueno, voy a decirles y responderles y todo eso. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Es la 1:14 de la mañana y yo grabando, así que por eso no voy a hacer mucho ruido. ¿Alguna otra serie que te guste? ¿Malcolm el de en medio o Dragon Ball Super? ¿Estabas nervioso cuando tuviste que mostrar tu cara en video? Sí, muy nervioso porque era la primera vez. Bueno, ya le había mostrado anteriormente, pero borré esos videos. ¿Hay gente que te manda mensajes incómodos? Sí, en Facebook muchas personas me agregan y luego quieren saludos y otras cosas más que no diré en este video. Pero sí, sí me hacen mensajes incómodos. ¿Tienes una fobia? No que yo sepa. Acerca de plagas zombies, ¿qué película prefieres? ¿Soy Leyenda o Guerra Mundial Z? Saludos desde Perú. Soy Leyenda, sin duda alguna. Guerra Mundial Z está buena, pero no le gana, Soy Leyenda. En mi opinión, obviamente. ¿A qué equipo de la Liga MX le vas? Al América, sí, desde la secundaria. No digo desde que nací, porque obviamente no mames, pero sí, desde la secundaria le voy al América. ¿Vives en un lugar turístico? ¿Te ha tocado ver alguna celebridad? Vivo en Puerto Vallarta, Jalisco, México, y no he visto celebridades, aunque sí han venido varias, ¿verdad? Entre youtubers, pues bueno, creo que Germán y Whatever Tomorrow. Pero sí, han venido muchas personas para acá. Y no he visto a ninguna. Del juego y The Walking Dead serie, ¿cuál es el que te ha dado más tristeza? El juego. ¿Cuál crees que tiene mejor historia? El juego. ¿Crees o te gustaría que un personaje del juego apareciera en la serie? El juego. Digo, Clementine. Sí, Clementine. O Lee, sin una mano, imagínense. ¡Ah! Está vivo Lee, yo lo sé. Sácame otra vez en tus preguntas, papá. No. ¿Qué estudiaste o qué estás estudiando? Terminé la preparatoria. Soy técnico en electromecánica, pero no estoy estudiando en la universidad aún, ¿verdad? Pero tal vez en un futuro. ¿Cuántos años tienes? 19 y cumplidos. Sí, 19. ¿Has soñado algo loco o perturbador? No que recuerde. ¿Tienes novia? Sí. ¿Cuánto mides? 1.80, tengo entendido. Creo que sí. O 1.78, 79. Varía. ¿Saldrías con una suscriptora? Si no tuviera novia, sí. O no sé, depende del momento y de cómo sea ella. Pero ¿por qué no? ¿En qué trabajas? Soy youtuber. Nada, es cierto. Soy lavador en una lavandería de un hotel. Y dirán, ¿lavador en una lavandería? Bueno, hay otros puestos como auxiliar, valet, supervisor, el jefe. O sea, yo soy lavador que vendría siendo como el tercero. Ahí no hay supervisores, pero van a meter muy pronto. Sí, muy pronto. ¿Qué es lo que más te emociona o qué piensas que va a ser más interesante de la octava temporada de The Walking Dead? Creo que la guerra contra Negan. Sí. Venga. Denle en su madre. ¿Por qué no haces una colaboración con el tío Ichigo Teorías Locas? Y también me la preguntó Uriel, que es, ¿harás un video con Ichigo Black? Bueno, he tenido planeado hacer colaboraciones con otros youtubers, pero primero que nada es... ¿de qué tipo? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? O sea, es hacer la idea y mandársela. Oye, me gustaría hacer un video contigo así, así, así. Pero también con el apoyo de ustedes, ¿no? Porque si ustedes no quieren, pero esto me lo han preguntado muchos, así que tal vez lo haga en un futuro. Tal vez, no sé. O sea, la petición a él, pero ¿de qué la responda? No lo sé. Y bueno, la pregunta que muchos me hicieron, que era de que ¿por qué no había subido videos?
La verdad no sabré decirles, chicos, simplemente de un día para otro yo decía, voy a servido mañana, y ya mañana empezaba y decía, mejor mañana, y mañana, y así estuve. Luego fui al dentista, me pusieron brackets, me extrajeron un diente, bueno, no era un diente, era algo que tenía aquí en medio, pero ya no lo tengo, por eso hablo un poco así de, me lo extrajeron y pues se hicieron algunas complicaciones. Mi trabajo me quita mucho tiempo y esfuerzo, también energía. A veces llego a la casa sin ganas de hacer nada, solo de jugar o de comer o de dormir. Pero bueno, voy a hacer mi mayor esfuerzo para regresar y que les gusten mis nuevos videos, ¿verdad? Porque las cosas van a cambiar. Y espero que para bien. Y pues bueno, si el video te gustó, no olvides darle me gusta. Y bueno, pude responder más preguntas, pero creo que con estas no, ya es muy tarde.